Hola a todos, bienvenidos a su casa y bienvenidos a Tragos del Mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, bartender de Mulata Café Latino. Y el día de hoy vamos a prepararles un cóctel clásico llamado el Queen's Park Suizo. Después de la intro, venimos con los ingredientes. Muy bien, ya estamos de regreso para preparar nuestro Queen's Park Suizo. Primero voy a presentar las herramientas que vamos a utilizar para este cóctel. Un vaso Londrin entre 12 a 14 onzas, un jigger y un Suizo. Es sumamente fácil. Estas son las herramientas que vamos a usar. Luego los insumos principales van a ser Rod de Trinidad y Tobago, Angostura Aromatic Bitter, hierbabuena, zumo de limón, y un jarabe de azúcar morena, en otros países lo conocen como jarabe de demerara, y hielo pelé o hielo golpeado, como puedan utilizarlo. Muy bien, después de la publicidad venimos con la preparación. Muy bien, ya estamos de vuelta para preparar nuestro Queen's Park Suizo. Este es un trago muy fácil de hacer. Bueno, ya tenemos nuestro vaso Londrin. Primer ingrediente es una onza de nuestro jarabe, en este caso un jarabe de azúcar rubia. Y voy a agregar media onza luego de zumo de limón. Nuestro ron de Trinidad y Tobago, 2 onzas. Ya estamos casi al 50% de nuestro cóctel. Un ingrediente fundamental, la hierbabuena. Eso es. Ya estamos casi por combinar nuestro Queen's Park Suizo. Y aquí es la parte donde vamos a agregar hielo picado. Y aquí vamos a donde va a actuar nuestro Suizo, que nos va a aportar un aroma como a curris, nota de durazno, y vamos a homogenizar. Este Suizo va a generar esos aportes, como les repito, a curry, un poco a durazno, como especias, ¿no? Y ese es uno de los principales aportes de este cóctel. Muy bien. Esperamos siempre que no se nos enrede. Listo, perfecto. Con la parte de acá. Muy bien. Ahora completamos con nuestro hielo picado. Y vamos con nuestro Angostura Aromatic Bitter. Un aproximado de entre 12 a 15 dash. Eso es. Voy a girar un poquito para homogenizar. Decoramos con hierbabuena. Y eso es todo. Tenemos nuestro Queen's Park Suizo. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerden que tomar en exceso es dañino para la salud. Y nos vemos hasta nuestro próximo video.